Tú eres una artista muy, muy joven dentro del promedio de los artistas que en este momento están en el encuentro. Y bueno, nos interesaba que contaras un poco cómo fue tu camino en relación con proyectos que estén en el límite, en el borde, entre. O sea, el arte siempre es. O el arte, digamos, búsquedas críticas, siempre está en el borde entre otras disciplinas, en el borde de algunas discusiones políticas. Bueno, en el caso de tu trabajo, ¿cuál es tu borde? Bueno, mira, yo trabajo, yo he crecido trabajando con el cuerpo, pues desde los 6 años yo soy, bueno, he entrado al ballet y todo y he sido bailarina contemporánea y he bailado también en comparsas de Morenada. Entonces yo creo que uno de mis bordes ha empezado desde changa, porque enfrentarse a una fiesta de patrones, que es como se la celebra allá en Bolivia, en pueblos, es enfrentarse a gente, a borrachos, a mujeres que siempre te van provocando, hombres también. Entonces yo creo que ese tipo de borde que tú dices, no sé por qué, me sigue desde muy, muy niña, incluso en el trabajo que he empezado a hacer en cine, porque yo soy escenógrafa y he empezado a hacer dirección de arte así, como este proyecto, de que, ah, sí, tú eres, acabas de salir de cine, sí, quiero que hagas la escenografía de mi película. ¿No? Ok, bueno, lo hice, ¿no? Y sí, ¿no? Entonces yo siempre he buscado este tipo de trabajos igual, ¿no? De hacer algo que tal vez nunca haya hecho tal, y de no tal vez pasar estos pasos, ¿no? De primero uno, dos, tres, cuatro, sino primeramente llegar hasta el cinco y no pasar por los demás. Beso de Chola, de alguna forma, es eso también. Me reafirma a mí de alguna forma como humano y como artista boliviana, porque el tema en Bolivia es que no hay formación. No hay formación de arte conceptual, no hay formación de arte contemporánea, tenemos la Escuela de Bellas Artes y ya, ¿no? Entonces, para un artista joven llegar a estos extremos es también una oportunidad de que otras personas, otros jóvenes también vean lo que estamos haciendo acá, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, yo no he dejado de registrar porque yo lo estoy publicando en redes y quiero que mis amigos jóvenes artistas vean lo que estoy haciendo. Entonces, en este borde sí ha sido también corporal, ¿no? Y uno de mis mentores, de alguna forma, Joaquín Sánchez, que yo trabajaba con él, siempre nos decía eso, ¿no? De que tienes que correr, correr y llegar siempre al límite del cerro, de la montaña, y quedarte parado y mirar todo lo que puedes hacer ahí. Entonces, este proyecto para mí ha sido eso, ¿no? He llegado a un límite que me está dejando ver todas las otras cosas que se puede hacer a partir del cuerpo, a partir de una instalación o a partir de un texto, de una crítica. Beso de Chola me ha sacado cosas que nunca pensé que iba a sacar, incluyendo mi sexualidad. Yo estoy en colegio de pura mujer y gracias a este proyecto igual he podido descubrir muchas otras partes que ya existían, que ya habían, pero que no estaban descubiertas, y de alguna forma he podido identificarme, he podido ver más allá y he podido representar esta fuerza que en Bolivia existe, pero que está tapada, ¿no? Que está tapada. O sea, la Chola es un personaje que no te puede agarrar de la mano en la calle, ¿no? Entonces yo quiero ser de alguna forma con esto la voz de todo esto, ¿no? Y también en el tema corporal, el tema de usar la pollera, que es súper pesada, el tema de los zapatos que son planos y que te aprietan, porque obviamente son hechos de materiales que no son, es de cuero, ajá, es un cuero, ¿no? Es un material súper barato, entonces tus dedos siempre están aprietos, las trenzas pesan un montón, y cuando caminas tu cadera se va. Entonces yo llegaba a mi casa súper cansada, llegaba así a dormir directamente, después, post beso de Chola, me enfermé casi 2 semanas porque ha sido esta cosa, ¿no? De ver también Muy intenso. muy intensa, de ver cómo caminan, de ir a ver cómo se sacan las fotos y Hay ¿no? un Entonces hay un comportamiento comportamiento social que se pone en el cuerpo. y corporal total.
¿no? Total. Y el tema también de esta timidez, esta represión que tienen, lo llevan en el cuerpo, como todos, ¿no? Ese lenguaje no verbal está ahí, ¿no? Entonces, bueno, esto ha sido esa masa de esa fase. Un artista argentino de los años 20, que en 1924 gana el Gran Premio Nacional con una obra, sí, como si fuera una maja desnuda, pero es una chola desnuda. Había una línea estética que disputaba el centro de la escena, que era el nativismo, eso de estar una imagen nacional. Y entonces este artista Guido se le ocurrió que hacer una chola desnuda era como la clave para ganar el premio. De hecho, lo ganó aquí en el premio en 1924. Sí, escuchaba. Una obra bien curiosa, porque sería imposible una chola desnuda, pero es súper estilizada. Y en esas épocas. Claro, con el sombrerito de chola en un diván donde hay un tapiz que es más o menos con geometrías incaicas. Yeah. Y un canasto con frutos exóticos. Eso es la chola desnuda, ¿no? Y siempre esa obra a mí me hizo pensar qué nivel de desconocimiento de la realidad de una comunidad, de la historia. Y bueno, esa chola de algún modo trae todo eso a la contemporaneidad. Claro, te muestra la chola en una imagen no posible, ¿no? Un imaginario imposible, pero nosotros lo que hemos querido hacer desde el primer momento en que se la pensó era mostrar esta realidad que sí existe, que existe, que está reprimida y que está ahí, ¿no? Entonces, eso trae eso. De hecho, le hemos querido dar la vuelta, los ojos, hemos querido mostrar esa cholita que no es tímida. Y yo creo que lo mismo ha pasado con esta misma pieza, ¿no? La que tú dices, la chola desnuda. Porque yo pienso, o sea, la chola es una mujer. Entonces, ¿cómo puedes imaginarte una chola no desnuda cuando antes de dormirse seguramente se desnuda? Pero con eso que, por lo menos, y de que la exponga. El relato de la chola, que no admite sacarse una foto porque le sacan el alma, que de golpe postran y estar desnuda. Ah, pero eso es otra cosa. Es como... Eso es otra cosa, exponer una chola a ese cierto, a ese nivel. Yo creo que sí es algo un poco muy invasivo para alguien, ¿no? Peor si eres de una cultura que no lo permite, ¿no? O sea, no puedes ir a un pueblo, te digo, como a esta de la mina, digamos, que todavía hay lecos. No puedo ir a los lecos y decirle, oye, ¿por qué no vienes? Te voy a pagar y no sé, pues posas como reggaetonero o como, no sé, pues, ¿no? Entonces, eso es una pose, ¿no? Entonces, nosotros no hemos querido llegar a ese nivel. No, porque para empezar hemos querido nosotros pasar por ahí, ¿no? Hemos querido exponernos, nosotras, no a ellas, no a una cholita, porque simplemente ese es el hecho de la performance, ¿no? Es algo que uno también quiere trabajar, quiere experimentar, y yo como persona que trabaja realmente con su cuerpo lo quería hacer. No, en ningún momento he pensado en contratar a alguien, ¿no? Algo que podíamos hacerlo, ¿no? Se podía hacer, pero no. Además, a mí me encanta, yo te digo, desde antes yo he bailado de chola, he sido modelo de cholas. Ahora mismo me encanta todo el tema de las polleras y el diseño. Entonces, para mí ha sido una experiencia que hasta ahora ha sobrepasado incluso las cosas que yo tal vez puedo hacer en el futuro, ¿no? No sé cómo voy a hacer algo mucho más grande como artista joven también, ¿no? Bueno, seguro que... Seguro, ¿no? Ya lo estoy haciendo, ya lo estoy trabajando, ya. Bueno, es el tema del cuerpo. Y también han hecho el año pasado un activismo aquí que se llamaba El Besazo, que eran igual de dos chicas que estaban, dos lesbianas que estaban en un café y las votaron. Sí. Las votaron, sí, por, sí, ¿no? Entonces todas las chicas empezaron a besar alrededor del café. Sí. Esto lo hemos visualizado más o menos algo así, porque fuimos a una fiesta y en la fiesta vino una cholita, me agarró la mano. Entonces, bueno, pues ya después Adriana yo le comenté, le dije, oye, me dice, ¿qué? Pues entonces ahí se nos abrió todo el mundo y todo lo que podría pasar con esta pieza. Bueno, genial. Y habla, Beso de Chola habla por sí sola, sí, ¿no? Sí, es imposible, sí, poder, sí, meterle ahí otras, conceptualizarla mucho o teorizarla, porque Beso de Chola es lo que es, nos representa la historia, representa el momento en Bolivia también, porque a partir de
nuestro de Evo Morales hubo un cambio total. Entonces, eso también es lo que representa, ¿no? Sí.